Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso. Pues bueno, ya llevamos bastante avance del tanque. Como pueden ver, estoy haciendo un tutorial paso a paso de cómo construir el tanque ahí se me fue, T-55A ruso de la marca Hoven RC Radio Control. Este tanque no nada más es modelismo estático, sino también es radio control. Entonces, pues como pueden ver, ya llevamos bastante del tanque. Ya en los otros videos demostré cómo montar paso a paso cada cosa. La parte más tediosa y un poquito complicada son estas partes con los resortes, las tuercas, los amortiguadores y todo esto. Ya las ruedas ya es muy fácil, igual esta pieza. Nada más chequen por favor que cuando pongan estas bases en la parte de abajo, estén nomás al ras en la placa de metal que tenemos aquí. Ahí, que está ahí, para que no se salga un poco hacia arriba y estorbe después. Pues ya tenemos todo, ya giran todas, así que estas, curiosamente estas tres tocan con el piso, pero estas dos de ambos lados no. Y el peso de aquí es un poquito mayor por esto que trae, pero todavía vamos a poner pues otras cosas que van acá para que amortigüe el peso. Vi algunos videos y comentarios donde mencionan que en versiones anteriores de este tanque, el que primero que salió tenía muchos errores, pero ya vi que en este los manuales aquí ya los errores ya están modificados, ya los cambiaron. Por ejemplo, vamos a ver, aquí ya tenemos la parte de los contenedores de combustible. Todavía voy a pintar todo esto, la parte de aquí adentro, esto. Me parece que este es el snorkel, así le llaman, me comentaron. El tubo es el palo este de madera, que yo no sabía para qué era, va aquí. Se tiene que hacer con un taladro, dos orificios para que pueda entrar en esta parte de aquí adentro que no se alcanza a ver. Le voy a quitar esto para que lo puedan ver, no está pegado todavía. Es en este y en este, pero en realidad tendría que ser un orificio como más cuadrado, porque pues la pieza es cuadrada. Entonces tendrían que marcar con una pluma aproximadamente o ponerle pintura, recargarlo ya cuando lo tengan enfocado, digo cerca, pegarlo para que se marque y ya taladran ahí. Esto también lo pueden pintar a su gusto. Pues bueno, ya tenemos esto. Ahorita lo que vamos a hacer, hasta aquí ya tenemos todo esto. Espero les haya gustado hasta aquí. Ya giran las ruedas en general. Estas todas las aflojé un poco. No están todavía apretadas porque esta cosa se puede mover. Me dice que es para ajustar la tensión de las orugas. Entonces esto lo podemos sacar y girar para que se haga más para acá la rueda o más para adentro, dependiendo la tensión que tú quieras. Y pues bueno, todavía nos falta eso. Y pues ahorita ya terminando, ahorita el próximo video va a ser de las orugas. Voy a ensamblarlas todas una por una. Voy a obviamente mostrar cómo se ensamblan unas, pero perdón, pero obviamente ya no voy a mostrar una por una, así las 90 o 80 que son de cada lado, porque sería absurdo. Nada más cómo se van montando las primeras y ya después ya las demás por lógica van igual. Y cómo vamos a ensamblar esto para montarlas. Esas todavía no las vamos a pegar en el video de las orugas. Después de ese, yo obviamente no voy a hacer, voy a pintar todo esto. No lo voy a mostrar porque esto pues ya ustedes como modelistas con aerógrafo o con pincelos que no tengan aerógrafo lo van a pintar. Lo de adentro no importa, solamente esto de afuera. De aquí le pueden poner efecto de lodo, óxido. A estos pueden meterle chipping, como les mostré en el video anterior. Igual a lo mejor hago un pedazo de chipping del video para ver cómo se ven, no es seguro, pero bueno. Y ya después que tengamos pintado esto, ya podemos poner las orugas montadas para que ya no haya, ya después no tengamos que retirarlas y esto ya no se vea feo por dentro, para que concuerde con el chasis y el color que tenemos. Y pues bueno, espero que les haya gustado hasta aquí los videos. El lunes ya nos llegan el avión nuevo. Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. La verdad me he desconectado un poquito por andar armando esto. Me he desvelado. Y llega el tanque, sí, es una batería antiaérea Flak Panzer 4. Parecida a la que nos llegó cuadrada. Nada más que me parece que es en forma hexagonal, la cabeza de arriba. Eso también está muy padre. Pues bueno amigos, recuerden, los invito a suscribirse a mi canal. Denle like, compartir. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.